Nada. Algo le pasa a ese motor. Ay, así que la cola, ¿no? Parece que el sistema de cola no funciona así. Pero toca sacarlo así, ahí está, mirando para acá. ¿Y qué tal está cuadrado? Está tirado para la izquierda, ¿no? Para la derecha más. Y alerón está re bravo y ese que son los suaves, ¿no? Sí. O sea, toca dejarle ese como bravo y, sí. Y dejarle los suaves suaves. Lo que le falta es fuerza para estrellar, hermano, porque arriba vuela perfecto. Arriba vuela divino. Arriba vuela divino, divino, divino. Muy dócil. No, ya le bajé un poquito el motor. Muy dócil. Súper estable. Una flechita bacana. Derechito, ¿no? Derechito. Tiene una pequeña tendencia subida. Los sueltos, tira un poquito hacia la derecha. Sí. ¿Listo? Vámonos allí. Hacemos el espacio. Bueno, lo que sí es cierto es que toca andarlo todo el tiempo en el motor a full. Sí, tocado. Creo que el cambio de hélice sí lo necesito. Estable, perfecto, planito. Suelto. A subir un poquito. Voy a ponerlo a bajar. Ahí está. Ahora sí está. Perfecto. Planito. Usando un poquito de motor. Un poquito de motor para moverlo suave. Pero no, para aterrizarlo ese avión va a ser suave. Sí, es que los rollos los hace, hace derechitos. Sí. Sí. Ahí va. Es que no deriva la trompa, pero nada, no, no, o sea, no hay que corregirlo con el elevador. Nada, que... Un poquito si usted quiere mantener el rollo largo, pero eso. Al ultra y tocaba. ¿Qué tendencia tiene? ¿Hay que empujarlo o no? ¿Mejor? ¿En cuchilla o...? No.
pues de pipa. Una pipa está apoyada. Ay, pero qué lindo, como gira, hermano. Nuestro americano usamos de combustible, el tanque. Más o menos. ¿Cuántas onzas? Este es de. Escucha, de 10. ¿10? 10. Empezó a bajar porque tenemos el motor a full cañada todo el tiempo. Sí. ¿Cómo un intento de aceptar? Vamos a ver. A mí me encantó este avión, fue el fuselaje. Es que el fuselaje es una flecha. Sí. Es que ni siquiera se mueve ahí donde siempre le mueve a uno. Puta, no me contó la pista. Es súper. Thank you.